Bueno, mi gente, lo prometido es deuda. Yo no sé hace cuánto tiempo yo hice como que la presentación para que ustedes vieran que venía el unboxing de la camarita HD Camera for PS5. Esto está en la madre. O sea, esto está en la madre. Dame a ver qué pongo aquí. Bueno, en YouTube. YouTube. A ver, estará en mi cuenta. Sí, está en mi cuenta. A diablo, qué chotea era ahí, a diablo. A rayo. Qué chotea era. Vamos a poner la nena. Déjalo aquí. Ah, empieza en 14 minutos. En 14 minutos empieza. Pues vamos a dejarla ahí. Notificarme, sí. Diablo, y tiene un Xbox que esto 360, mano. ¿Verdad? No, no, un 360 por estos botones. Esto es un one, yes. Bueno, mi gente, el unboxing de la camarita. No se equivoquen, vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacer el unboxing de la super camarita. Aquí la tienen. Vamos a quitarle primeramente el sellito, a ver si abajo o por debajo no. Vamos a hacerlo por aquí. Ya hice ahorita la cuenta de Twitch, creo que se llama. No, no la tenía, la hice. ¿Sí? O sí la tenía, pero ni la había usado. Inconscientemente la había hecho. Y bueno, ahí la tengo. Ya ustedes saben cómo encontrarme por este mismo nombre. Se ponen en el diario de Ron. Me encuentran. Yo espero porque esto da tanto trabajo para abrir. ¿Sí? Me consiguen así y creo que también tengo otra más. Ah, Discord también. Aquí ya ustedes pueden estar viendo qué es lo que hay en la cajita. Vamos a hacerlo así. A veces son problemáticas estas cajitas. Wow, estoy medio emocionado, mi gente, porque es que es la camarita para yo hacer los games, porque yo casi no juego. La última vez que jugué fue con ustedes. Pues ahora puedo jugar y transmitirme. Aquí está la cámara per se, pero olvídate de eso. Vamos a ver qué hay aquí primero. Este empaque para atrás, la cámara HD. Y esto está vacío. Esto está vacío, me imagino que sí, está vacío. Eso no va a tener más nada, ¿y qué vamos a tener? Para terminar ya con la cajita ya. Ah, pero párate. Bueno, no, no, que se echaba. Estas cositas que son marrones, que se echaban. Se pone aquí. Se pone esto aquí, ¿verdad? Va como que así también. Como que así. Estoy hecho un chinito, mi gente. Nadie se va a dar cuenta. Se pone para atrás. Ahí está. Ok, terminamos ya con esto. Voy a ponerla aquí. Y aquí está la camarita. Aquí está la camarita. Vamos a sacarle los cositos de los panes. Esto es lo mismo que traer los panes, ¿verdad? Cosa mía. La camarita, chulería. Yo no le voy a sacar esos plastiquitos. Así que hay que sacárselo. Porque es que yo creo que le quitan mucho, mano. Le quitan mucho, mucha calidad a la imagen. Dice SS. Le quitamos los plastiquitos. Adiós, pero le quitamos los plastiquitos. Qué chulería. Entonces aquí se abre y se cierra. Tiene un par de cositas. Entonces esto se conecta atrás. Esto se conecta atrás. Vamos a quitar estas cositas, me las voy a quitar. Ay, que yo estoy hablando bien bajito. Estoy hablando bien bajito. Esto va para acá atrás, que sí. Para acá. Diablo, esto está nuevo.
de paquete. Ay, qué duro. Esto está como, ¿ah? Como, ¿ah? Déjame ponerlo aquí. Voy a ponerlo aquí mismo. Bucutus, ¿verdad? Pongo aquí, me pongo esta pendeja para atrás de nuevo. Audifoncito. Ok, entonces. Mira, pero se apagó. Mira, pana mío, ¿cómo tú te vas a apagar? ¿Qué te pasa a ti, brother? No, quédate aquí activado. Quédate aquí activado. Todavía faltan 9 minutos para que la niña empiece a hablar. Ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Okay. Sí, ya lo conecté. Yo lo conecté. ¿Cómo tú quieres que yo haga? Lo pongo aquí, ya lo que chule aquí, ¿verdad? Debe chula. Ya esto tiene pelo de gato, en serio, mano. No sé. Ok, quédate. Estoy aquí. Voy a configuraciones. Voy a accesorios. En accesorios voy. Otro accesorio. Ajustar cámara stick. Ajustar PlayStation Camera. ¿A cuál primero? Ajusta la cámara para que pueda reconocerse correctamente tu posición en la siguiente pantalla. Se te tomarán 3 fotos. Colócate de manera que tu rostro quepa dentro del marco. Una vez que se haya tomado las fotos, comenzará la configuración de tu PlayStation Camera. Tu PS5 tomará la primera foto. Colócate de manera que tu rostro quede dentro del marco. Punto 1, son 3 puntos. Si tu PS5 no te reconoce, trata de iluminar mejor tu habitación. Si no puedes colocarte de manera que tu rostro quede dentro del cuadro, trata de ajustar el ángulo de la cámara. No bloquees la vista de la cámara con ningún objeto. Ok, ¿qué pasó? ¿Dale? ¿Qué pasó? ¿Qué tú quieres que yo haga si te conecté, brother? ¿Te conecté? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Dale, dale ahí, ajusta la cámara. Toma la foto que tienes que tomar el pie, cámara, y colócate de manera que estoy aquí de frente. Ay. Control multimedia, control general. No entiendo. Otro accesorio, cámara. Mira, ese video se llama Primer Aniversario de Hogwarts Legacy. Diablo. Ay, bendito. Ay, tipo diestro, mouse. Velocidad de puntero. Pero es que no entiendo. Controla. Configura el control. Tiene que ser aquí. ¿Cuál es la cosa? Ajusta tu cámara. ¿Cómo que ajuste tu cámara? Déjame chequear. Espérate. ¿Yo tendré la cámara desactivada? Bueno, estúpido, porque en realidad yo no tenía cámara. Captura y transmisiones. Porque a veces yo hago eso con los micrófonos, pero formato de videoclip.
formato de captura de pantalla, hasta subir este botón, carga de forma automática tu captura de foto videoclip creado manualmente, PlayStation de acuerdos, no, formato de videoclip, más compatible, todos los videoclips incluidos en la versión incluida, automáticamente gameplay reciente graba hasta 3 minutos de gameplay. Calidad del video, audio, superposición. Mira, la cámara está desactivada. Superposición de WhatsApp, no. Frente derecha, no. Qué raro, a mí me está reconociendo como que opciones, notificaciones, datos de guardado, de configuraciones de juego, accesorios. Ahí estábamos en accesorios. Otro accesorio, está la cámara. No habrá que darle un restart. Hacho, puñeta, yo no sé para qué carajo yo guardé. A ver si hay bien instrucciones. Hacho, la verdad que soy huele bichería, puñeta. Déjame ver aquí. Almacenamiento, sistema. ¿Quién diría, verdad? Eso es poner la cama de allá. Software de sistema. Accesibilidad tampoco va a ser aquí. Vamos a ver. Reiniciar. Vamos a reiniciar la versión. Avanzó. En 3 minutos empieza la nena esta. Dani se llama ella, Dani. Dani. ¿Qué pasó? No veo lucecita, no veo nada, mi gente. Conecté la freaking camp. La habré conectado bien. Ay, ya, la mi perfil. A ver. Está bien medido, eso está bien medido que está. Está bien. No puedo meter eso. No puedo meter eso. Déjame comentar. Like. Y déjame aquí donde están los comentarios. Carita normal, emoji. Ah, sí. Pap. Ahora sí. Ok, entonces vamos a la cámara. ¿Qué está pasando aquí, mano? Cámara. ¿Ves que yo le tengo aquí el micrófono que no funcione? A mí me da como hacer esas cosas, pues. Ahí a las configuraciones. Arriba. Ya mismo abro la cajita. No se preocupen que voy a abrir la cajita, el librito de saber cuál es la mierda. Dale. Pasando. Ya lo jodí. También la de pecho. Esa tarjeta que quieren.
No pasa nada, mi gente, no se preocupen, eso es una forma de expresión. A ver. A ver, a ver. Está en el no, mamá. Yo. Pero un momento. Aquí no me dice nada, mano. Es que obvio. Es que obvio. Eso es conectar y se supone que el PlayStation me va a dar el resto. Voy a poner ese videito aquí. Yo todavía estoy haciendo un unboxing de 20 horas. Aquí. Ajusta tu cámara HD para que pueda reconocerte correctamente tu posición. En la siguiente pantalla se te tomarán 3 fotos. Colócate de manera que... Pero que esto es lo mismo. Pero no está conectada, no joda. ¿Cómo que no está conectada? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo que no está conectada? ¿Cómo que no está conectada? ¿Será que está dañado el pretexto? ¿Lo habré dañado ya? Mira, qué puta eres. Pues lo conecté en otra posición. Vamos para encima. Ah, madre. Hablo así. Hablo así, me estoy viendo. Ay, no puede ser. No puede ser. ¿Y aquí qué pasa? No, y esto yo lo hice. Está bien, piché. Ya lo hice, ¿verdad? Ya lo hicimos. Entonces, si yo voy a jugar, ¿verdad? Pantalla. ¿Qué pasa si yo voy a jugar? Vamos a poner que yo vaya a jugar. Si yo voy a jugar Resident Evil 4. Ya está, ya comenzó. ¿Verdad? En vivo. En vivo. Entonces, párate para transmitir cómo es aquí. Pap. Iniciar nueva grabación. Transmitir. Entonces.
Pero como que lo escanees, introduce este código pronto a la siguiente pantalla. Como lo, tú quieres que yo introduzca eso con el celular si me está grabando, canto de... La madre, tiene que haber otra forma. Vamos a ver YouTube. Digo, ¿no? Un título. Ay, no. Hola Kevin, ¿cómo estás? Eduardo también, Regina, Diana. Hola, Carlos, qué bueno que estás aquí. Gracias por pasar a saludar. Juan Martín también. Isaac, Georgia, Isa Alejandro. Wow, Moisés, Río también. Y eso que fue como a las... Dice que sí, que se está transmitiendo, no me joda. Y porque yo no me estoy viendo la cara y que yo quiero que se me vea la cara. Opciones de captura. Tipo de archivo, bla, bla, bla. Resolución. Incluir audio de micrófono. Sí, todos los clips incluyeron la grabación. No todo. Incluir audio de grupo tampoco. Pero entonces, ¿y la cámara? Mi gente, compré la cámara para esa pendeja. ¿Qué pasa con la cámara? Estás como una loca, si estás hablando un montón. Salúdame. Ay, bendito. Si le envío dos o tres pesos, me menciona rápido, vamos. Este, transmisión. Yo estoy transmitiendo. Espectadores cero, pues claro que van a ser cero. Ah, pero párate. Opciones de transmisión. Ah, encender cámara. Eso, ya estoy aprendiendo. Yes, yeah, bueno, mi gente. ¿Cuántos espectadores? 7,000,000,000. Sí, claro. Ay, yo creo. Oh, allá arriba, yo creo que allá arriba lo puedo poner. Ah, ok, lo pongo allá. ¿Qué pasa? Opciones. Mover pantalla de cámara, a ver. No, no, quédate ahí. Configuraciones, tipo de archivo automático y el audio que me escuche, sí. Todos los videoclips, incluidas las grabaciones de trofeo, incluidas, ok, y las del grupo, no, pues aquí estoy tirando, estoy tirando el gaming, a ver, déjame hacer algo. Yo no sé para dónde yo tengo que coger porque yo empecé ahora. No temo ni hacer esto. Yo, bueno, no sabía nada de lo que eran los
sin nada, pero básicamente, o sea, yo estaba muy emocionada por el juego y también hice el video de cosas que debes de saber antes de comprar Hogwarts Legacy y el de los personajes. ¡Alegui! Muchísimas gracias por retomar membresía. ¡Arriba, papito! ¡Qué bueno que les están usando los bolsillos también! ¡Ah! ¡Basta! ¿Y qué les estoy diciendo? Mi mente. Ah, sí, hice esos dos videos y yo estaba muy emocionada por Hogwarts Legacy porque desde que vi un video que se filtró en 2018, o sea, imagínense, en 2018 se filtró un video así como de se está preparando un videojuego estilo RPG de Harry Potter y dice así. Y cuando lo vi, al principio no pensé que fuera verdad, pero había muchas cosas, la creación del personaje, las batallas, había muchas cosas y dije, no, pues tal vez sí es verdad. Luego, cuando lo anunciaron, fue como el mejor día de mi vida. ¡Sí! Porque yo estaba viendo esa presentación de PlayStation, creo que fue. Estaba esperando noticias de otros juegos, de Final Fantasy y así. Y de repente sale Hogwarts Legacy y me dice, ¿qué está pasando? Yo no sé dónde carajo. Bacano, es para acá, me cago en la madre. Es para acá, todo esto, acá. Ay, listo.
Pero es la primera vez, no me estén jodiendo. Mira, tengo cositas y todo. Qué divertido. No, qué carajo, mi gente, ¿cuánto tiempo yo llevo ya? Tiempo yo llevo ya, pero está el dicho. Mira, ya transmití, ya se ve ahí lo que transmití. Y digo, y ustedes saben que es para acá abajo. Tengo que pasar todo este pasillo y espero que sea una línea recta completa. Llego al patio y del patio, ¿por dónde diablo? Para acá, ¿verdad? Será por aquí y por aquí como para acá. Por el tren, ¿no? Ok. Sino que para acá. Hasta acá, mira esto. Ok, pues ya lo saben, mi gente. Qué facilito. Entonces, si le doy aquí, ¿qué pasa? Se calla, se para. Déjame ver, párate. Déjame ver aquí para transmitir. Pausar, detener, mi gente. Nos vemos. Nos vemos, adiós. Dios te los bendiga a todos. Buenas noches. Excelente, bien de mañana. Detener transmisión. ¡Pa! A 9 minutos, está bien. Detener transmisión. ¿Quiere realmente detener la transmisión? Uy, me pregunta 2 veces. Sí. Puf, detener transmisión. Y se fue para YouTube. En vivo ya. Y se va a publicar. Público, privacidad, público. For life, recién. Ya, en vivo ya. ¿Qué más te quiero? Opciones de transmisión. El audio el humo. Entonces muestra cuando tiene nuevo espectador. Ah, pues claro que lo muestren. Muestra el chat de transmisión. Muestra el chat de transmisión. Bueno, sí que se muestre. Hablan mierda con cojones, pero sea un poquito mesurado, mi gente. Quieren, no tan exigente tampoco. Ya vieron el unboxing de la camarita, la voy a dejar aquí. Y qué más, el video, eso nada más. Entonces, miren, un unboxing que tengo, lo puedo hacer ahora mismo. Lo puedo hacer ahora mismo. Este unboxing es de algo que. Este es mi regalo de Reyes. Este es mi regalo de Reyes, mi gente. Si quieren que les sea honesto. Ay, qué caramba. Este es mi regalito de Reyes. Aquí hay algo. Quiero agradecerle a mi hermano que me regaló esto. Gracias. Pues nada, mi familia siempre me ha apoyado. Gracias Marta, gracias Juan, Mira gracias esto. Esto es como que tatuaje. Sí, pues, tatuaje. Y esto son las piedritas. Y, o sea, mi idea nada más era terminar el juego y ya. Las piedritas. Pero como. Claro, pero estas piedritas son bien chiquititas. Ya se jodió. Tal vez si no hubiera tenido. Estas piedritas son bien chiquititas. Tal vez si no hubiera mira. Tenido un ambiente. Entonces yo vengo. Yo vengo con esto. Porque no hubiera Yo vengo con esto. O sea,
aquí, aquí dibujo, aquí. Y yo dibujo con esto. La primera semana sí me costó muchísimo porque había más gente de la que yo podía gestionar en mi cerebro. Esto es la pintura, mi gente. Fue como muy esto es la pintura. Y a lo mejor con esto después yo le enseño cuando haga uno. Me grabo para que ustedes lo vean. En realidad, es bien especial porque yo la hablé con él en el año pasado. Y mira, él se recordó. Mis palabras fueron como que ha hecho dos años, un salario como que se dos o tres pesos más. Y me gustaría que fuera como una inversión bien bajita. Como que coger piedras y pintarla. Claro, pintarla, sí, vendérselo a las personas que le gusten. Esos detallitos, hay muchas personas que les gustan esos detallitos, si a ustedes les gustan. Si a ustedes les gustan, me avisan, yo le hago una persona personalizada. Y me la compran. No trabajo más nada, creo que trabajo algo más. Esto trabajo cualquier otra cosa más. Bueno, mi gente, pues, ya tenemos dos cositas. Y esta cámara no se puede activar. Esta cámara no se puede activar por el mero hecho de yo tener el pertecho con la cámara. Constructir cámara. No. Opciones de cámara. Hicieron una grabación. No se puede porque no estoy jugando. O sea que esa cámara es solamente como para streamear nada más. No he mentido, no voy a decir que es una porquería, pero ni modo. Así, gente, muchas gracias. Que estén bien.